Los militantes activos del Partido Acción Nacional eligieron y ratificaron a quienes serán sus candidatos a diputados locales que los representarán en las elecciones del próximo 5 de junio. Tuvimos una jornada electoral, como lo estipulaba nuestra convocatoria, pero de acuerdo a los distritos donde se contemplaba elección, en algunos de ellos hubo únicamente un candidato registrado, pero teníamos que cumplir con la formalidad de dicha convocatoria. Únicamente fue en el Distrito 13, en donde se registraron dos precandidatos a diputados locales, como fueron Carlos Torres y Clemente Murillo, con sus respectivos suplentes. En la elección o en la jornada que se llevó a cabo en el Distrito 13, con los participantes Carlos Torres y Clemente Murillo, el resultado ya fue dado a conocer. Ganando esta elección, Carlos Torres con un 66% de la participación de los miembros de ese distrito. En el caso de los distritos 8, 11 y 12, solamente se registraron un solo aspirante respectivamente, mismos que fueron ratificados por los propios panistas, mientras que el resto son por designación. En el octavo distrito, Alfa Peñalosa y Jessica Lizalde. En el 11 distrito, Ireís Vázquez y Lourdes Bueno. En el 12, Raúl Castañeda, Enrique Pérez Rico. En el 16, esas son designaciones que ya se tomó una decisión. ¿A quién le va a tocar? Al señor Lujano, que esta propuesta junto con Mónica Hernández y la del compañero Miguel Osuna Millán, que fueron designaciones, también fueron enviadas al Comité Ejecutivo Nacional esperando su ratificación. El dirigente del PAN en Tijuana aseguró que tuvieron los panistas una jornada tranquila, en la que se vivió mucho entusiasmo y fue con una participación del 52% de la militancia. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Uniradio Informa. Su madurez política que han demostrado y sobre